Si tienes un amigo, visítalo con frecuencia, pues las malas hierbas y las espinas invaden el camino por donde nadie pasa. Ahora todo parece distinto, pero seguimos viviendo con pequeñas diferencias. Vamos al camping y hasta disfrutamos de un concierto en la mejor ubicación, Balcomping. Pequeños cambios crean nuevas formas de compartir. Y en cada momento que se comparta, siempre estará San Jorge. بشر بيساني برجعة أهلها Arab TV www.arabtv.cl. مرحبا يا شباب، يعطيكم العافية. نحن كتير مبسوطين اليوم لأنه حلقة جديدة من الدراسات، الدرس اسمه لغتنا، نتعلم لغتنا العربية، والهدف منا أنه فينا بمستقبل قريب نعمل جمل ونبني جمل كتير حلوة وأحاديث، بحيث أنه أنتوا بس تسافروا الشرق الأوسط تقدروا تحكوا مع العالم وتطلب إشياء وتروحوا تسوقوا وتفهموا مع العالم مين أنتوا، من وين جايين، شو الحياة، وكل الاشياء حلوة اللي بتصير هناك. Así que con mucho ánimo vamos a empezar hoy día este nuevo encuentro de Lugetna. La idea es que, como dije, podamos prontamente ya construir diálogos, importantes frases, porque todos ustedes saben que la idea es poder viajar al Medio Oriente pronto y comunicarnos con la gente, poder salir a comprar, pedir, qué sé yo, y darnos a conocer. Esa es la idea. Así que estamos prontos ya a empezar a construir cosas mucho más importantes, con mucho más diálogo, ya que tenemos los verbos en pasado. Les recuerdo que estas clases, estos encuentros, más que clases, se realizan en vivo y son transmitidas por las plataformas de Arab TV, principalmente en la página web www.arabtv.cl, que están siempre ahí con toda la información completa de Arab TV. Y además, estos vivos salen inmediatamente en Facebook, arabtv.cl, y YouTube, Arab TV Chile, como dice ahí la pestañita, ¿cierto? Y la aplicación de Instagram, como ustedes pueden ver, es para noticias, para cosas más cortitas, ¿cierto? Segundo lugar, queremos agradecer a toda la gente que nos sigue, nos ve y nos manda siempre comentarios, ¿cierto? Tanto de agradecimiento como de aportes, ¿no? Principalmente la gente del Cable de la Costa, que está en Quintero, Papudo, toda esta zona bella del litoral de la Quinta Región, Melivisión y Tu Mundo en Melipilla, Mayoco, Peñaflor, toda esa zona también tan linda de la Región Metropolitana de Chile, y Yarush TV en Perú. Así que muy agradecidos por la audiencia y por los comentarios. En segundo lugar, o tercer lugar ya, tenemos que decir que queremos agradecer en estas 3-4 semanas que venimos diciendo y pidiendo una colaboración, que nos han llegado 4 colaboraciones. 4 colaboraciones que agradecemos, pero queremos incentivar lo que sean un poquito más. ¿Por qué? Porque tenemos que agradecer a Humberto Canahuati, que gentilmente desde Tegucigalpa nos mandó una donación. La señora Yolanda Ruiz Lancina, de España, a quien saludamos y agradecemos una donación importante que ella hizo también. Como no podemos desmerecer a nuestra gente en nuestro país, la señora Adriana Talda, que ha hecho una importantísima y sustancial aporte, que agradecemos mucho, y pedimos que Dios le bendiga, ¿cierto?, y le fructifique ese aporte.
como también un aporte de Luis Altit, de acá de Viña de la Quinta Región, que también agradecemos, pero tenemos que decir que, para ser bien transparente con ustedes, tenemos dos personas que están en espera, ¿cierto?, que han comprometido una participación, pero no la han materializado. Nosotros, con un pequeño dejo de tristeza, pensábamos que íbamos a tener un poco más de reacción, ¿cierto?, de la gente, en el sentido de que, todos ustedes saben, lo repito, el canal Arab TV es un canal sin fines de lucro, que no se financia, y todas estas cosas se hacen en forma gratuita, con el esfuerzo de todos los que colaboramos con Arab TV, que no soy yo solamente, sé que hay mucha gente más que colabora, solamente por la pasión que nos genera la cultura, la música y la situación del mundo árabe. Arab TV es un canal integral que no solamente transmite las clases de árabe, sino que también baile, música, actualidad, contingencia, y principalmente estar al día en todo lo que está sucediendo en Chile y el mundo a través de la mirada del mundo árabe en general y Palestina en particular. También es importante el seguimiento que se le hace a palestinos y a las instituciones árabes. Así que, nuevamente, les pedimos que si a alguien le interesa que este proyecto avance y crezca, por favor nos ayuden, porque nosotros no tenemos mecenas, no tenemos auspicio, no tenemos un capital que nos permita crecer en cuanto a equipos, en cuanto a programación, sino que dependemos única y exclusivamente de ustedes, del cariño que puedan manifestar a esta tremenda obra que es Arab TV, ¿cierto? Que es la única, hasta donde yo sé, en el país, en el continente, no hay otro canal igual. Ignoro si en otras partes en Europa hay, pero creo que no. Así que los invitamos a que, si esto es parte de ustedes, en cuanto a que ustedes nos siguen, ¿cierto?, y participan de los programas, se hagan parte también a través de un aporte monetario que nos permita comprar mejores equipos, ¿cierto?, mejorar las transmisiones, mejorar la programación, hacer muchas más cosas que hoy día no se pueden por esa restricción material, sino que no nos permite hacer mucho más. Así que muchas gracias por su colaboración, donde estén. Tengo que decir que se ha implementado en la página web de Arab TV, que es www.arabtv.cl, una pequeña pestaña donde dice donaciones. Y eso va a ser mucho más fácil para ustedes porque tiene dos sistemas. Tiene un sistema que es una transferencia directa en Chile, a través de la cuenta de Arab TV en Chile. Y también hay un sistema para el extranjero, donde hay una forma de transferir por PayPal. Entonces, de esa forma queda rápidamente materializado este aporte que nos va a ayudar mucho y que agradecemos de antemano, como agradecimos hoy día, ¿cierto?, a Humberto, a Yolanda, a Adriana y a Luis por su preocupación y soporte. Así que les agradecemos sus aportes, que nos va a permitir crecer no solamente en equipamiento, sino que también en programación y en cobertura. Muchas gracias. Hoy día vamos a avanzar. La clase de hoy día está bastante completa, ¿cierto? Así que los animo a que se pongan cómodos en primer lugar, demos unos segunditos para sentarse bien, para vaso de agua, taza de café, vaso de jugo, lo que sea, ¿cierto? Con su cuaderno, sus lápices, las tarjetas también, que seguramente muchos ya están haciendo, para poder avanzar en la clase de hoy. Hoy día la lección número 18. Y vamos a avanzar en la lámina, por favor, la siguiente. La clase pasada, que fue la 17, ¿cierto? Está mal ahí. Aprendimos a cómo conjugar un verbo en tiempo pasado, ¿cierto? Vimos cómo se reduce a la raíz, que es una palabra consonántica de tres sílabas en general, y de esa raíz consonántica de tres sílabas vimos la forma de conjugar, vimos ordenar los pronombres, después de los pronombres poner la raíz, cambiar los acentos, aplicar el famoso atetu, ¿cierto? At, et y u, que son terminaciones. Y el resto de las terminaciones que nos quedan son el final de los pronombres que quedan sin la terminación. Así que esa es la forma, no la vamos a repetir. Quien desee puede revisar la clase anterior para poder ver cómo es la conjugación. Nosotros tenemos que avanzar, ¿no? Y así que hoy día ya estamos con mucha más expertise en idioma árabe, así que podemos avanzar un poco más rápido. Finalmente vamos a hacer unos ejercicios simples de frases, no diálogos, que nos van a permitir ver cómo vamos a conjugar e insertar la conjugación dentro de frases que quizás ya manejamos con vocabulario que ya tenemos de las lecciones anteriores. Así que avancemos, por favor.
El objetivo de hoy es exactamente transformar los adjetivos que nosotros estudiamos en ciertas lecciones, en div, wesech, en bratab, etc., transformar ese adjetivo, vamos a aprender a reducirlo al verbo trisilábico en tiempo pasado. Después vamos a conjugar con esa palabra, conjugar el verbo y construir frases simples, y vamos a aprender cómo se niega el verbo en pasado, ¿cierto? Y en general el verbo en pasado se niega poniendo el ma antes del verbo, no el ma. El ma significa con y lleva un apóstrofe. El ma de negación no lleva apóstrofe y se pronuncia simplemente ma, ¿cierto? Ma, nosotros la semana pasada dijimos katab, huwe, ma katab, él no escribió. Huwe katab, él escribió. Ana, ma katabet, yo no escribí. Así de simple. Se pone el ma y queda el verbo negado. Así que eso es lo que vamos a ver hoy día en nuestra clase de hoy. Bien, los adjetivos que nosotros tenemos y que hemos estudiado son ejdid, significa nuevo, wesej, que significa sucio, ndif, que significa limpio, atshan, que significa sediento, y akel, una palabra nueva que significa comida. No es un adjetivo, ¿cierto? Es un sustantivo, pero el akel es la comida. Y nos va a servir porque vamos a conjugar el verbo y hacerlo interactuar en una frase. Ejdid, nuevo, wesej, sucio, ndif, limpio, atshan, sediento, todo esto debe estar sabido ya, aprendido. Y la palabra akel, que significa comida, del cual vamos a sacar el verbo en pasado hoy. Bien, la forma de hacerlo es la siguiente. Si nosotros tomamos el verbo, el adjetivo, todos los adjetivos, ejdid, wesej, ndif, atshan, akel, sacamos, y están en azul, las letras que no son parte de la palabra. ¿Cómo sé esto? Porque en general son las consonantes, ¿cierto? Las vocales salen. Si yo a ejdid le saco la vocal E y la vocal I, me queda doble L, que es una letra en árabe, j, D y D. J, D, D es la raíz del verbo. Wesej, le saco las dos E y me queda E es W, hay un error ahí, perdón, W, S, J. Wesej, esa es la raíz del verbo. Endif, ¿cierto? Endif. La palabra endif, limpio, yo le saco la E, le saco la I, que son las vocales, me queda la N, la D y la F. Ndf, ndf. Esa es la raíz del verbo. Achan, el apóstrofe queda porque es la letra ain en árabe. Le saco la A, la otra A y la N y me queda A, T, She. A, T, She. Esa es la raíz del verbo. Akel, ¿cierto? La primera A permanece porque es parte del verbo, no sale. La K permanece y la L permanece. Entonces me queda la raíz del verbo akel. Entonces, si yo tengo esos adjetivos y le saco las vocales, ¿cierto? Y las letras que están de más, me quedan las consonantes. Entonces tengo, en la siguiente, por favor, que la palabra ejdid me queda j, d, d, que es la raíz consonántica, pero para hacer la raíz volvemos a poner las A, me queda jaddad, igual que katab, igual que katab, j, d, d, le pongo las A para poderla pronunciar, y me queda jaddad, jaddad, con doble D, y significa renovó, él renovó. La palabra wesej, ¿cierto?, la reduzco a la W, como está ahí, S, J, y le vuelvo a incluir las A, que para pronunciarlas, en árabe se escriben solamente wa, s, j, sin vocales. Pero para hablar pronunciar en español, le agregamos vocales y decimos wasaj. Wasaj significa él ensució. Él ensució algo, no se ensució. Ndif, dijimos que era n, d, f, y a ese n, d, f le pongo las A para construir la raíz, y me queda naddaf. NDF me queda naddaf. Él limpió. Él limpió. Achan, sediento. Le pongo la A, la T y la She y le agrego las vocales para poderlo pronunciar. Me queda attash con doble T. Attash. Attash, no hay un verbo para sediento, no existe un verbo para decir una palabra
sedientar, por ejemplo, disculpen la innovación, no existe el sedientar o estar, sino que tuvo sed. Él tuvo sed. Y el aquel, que es la comida, al sacarle las vocales de más, me queda AKL, AKL, y el pronombre pasado le pongo las vocales A para pronunciarles y me queda AKL, que significa él comió. Entonces, Yaddad, él renovó. Wassaj, él ensució. Naddaf, él limpió. Attash, él tuvo sed. Akal, él comió. Esa es la forma de transformar el adjetivo en verbo pasado para poderlo conjugar. La idea es que con el tiempo ustedes puedan ir haciendo y podamos construir familias de palabras, ¿cierto? Bien, vamos a ver ejercicios de frases. Primero con la palabra Yaddad, él renovó. Les voy a pedir que con atención y con rapidez puedan ustedes traducir en su cuaderno o donde ustedes quieran la frase Farid Yaddad el Madbach fi Beito li Anno Kadim. Farid Yaddad el Madbach fi Beito li Anno Kadim. Esa es la frase para traducir. Y son todas palabras conocidas. Hoy día hemos integrado la palabra Yaddad, que es renovó, ¿cierto? Hay una pequeña ayudita. Entonces, Farid Yaddad el Madbach fi Beito li Anno Kadim. Esa es la frase para traducir. Última vez, Farid Yaddad el Madbach fi Beito li Anno Kadim. Y la traducción de toda esa frase es Farid, Yaddad renovó el Madbach, la cocina, fi Beito, en su casa, li Anno Kadim, porque es, el verbo ser estar no se escribe en árabe, porque es antigua. Con la observación, por favor, de que Kadim significa antiguo, porque el Madbach es un sustantivo que termina en consonante, por lo tanto en árabe es masculino. En árabe el matbah es kadim, pero en español la cocina femenino es antigua. Esa es la pequeña observación y cuidado que hay que tener. Entonces, Farid Yaddad el matbah fi Beito li Anno Kadim. Farid renovó la cocina en su casa porque es antigua. Esa es la traducción. Avancemos, por favor. Y decimos, segunda frase, con Yaddad también. Vamos a ir a estar un ratito con Yaddad. Farid ma Yaddad el matbach fi Beito li Anno Helu. Ahí tenemos la introducción del negativo. Entonces decimos, Farid ma Yaddad el matbach. Farid ma Yaddad el matbach fi Beito li Anno Helu. Li Anno Helu. Entonces, Farid, ma yaddad el matbach fi Beito li Anno Helu. Esa es la frase. Y la traducción es, Farid no renovó, Farid ma yaddad, yaddad renovó. Ma yaddad niega el verbo no renovó. Farid ma yaddad, Farid no renovó el matbach fi Beito, la cocina en su casa, li anno el matbach obviamente, porque la cocina, li anno helu, porque es bonita. Entonces no necesita renovación la cocina. Nuevamente la observación del matbach en árabe, helu, pero en español la cocina es bonita, así que no se confundan. Cuando escribamos o hablemos en árabe, pensemos en árabe. Bien, Farid majaddad el matbach fi Beito li anno helu. Farid no renovó la cocina en su casa porque es bonita. No necesita renovación. Bien. Siguiente, por favor. Seguimos con el verbo yaddad. Ahora, Samira yaddadat. Samira yaddadat. Beita fil junub ma'ahua. Samira yaddadat. Beita fil junub ma ahua. Acuérdense, gorfet widad o ahua halanayem.
وهلا أخوه نايم. Bien. سميرة جددت بيت في الجنوب مع أخوه. No estamos poniendo la conjugación completa del verbo porque ya tenemos que manejarla, ¿cierto? Y saber que AT, ¿cierto? Del AT de tú va con IYE. Estamos hablando de Samira. Samira jaddadat beita fil junub ma ahuwa. Y eso significa, Samira renovó su casa en el sur, fil junub. Recuerda la lección de los puntos cardinales. Samira jaddadat beita fil junub. Samira renovó su casa en el sur, ma ahuwa, con su hermano. El ahu, el hermano, ahuwa, hermano de ella, su hermano. Samira jaddadat beita fil junub ma ahuwa. Significa, Samira renovó su casa en el sur con su hermano. Eso significa. Si se dan cuenta, e insisto, esto es muy simple si es que se maneja el vocabulario, porque la frase no tiene ninguna dificultad más que saber el vocabulario y traducir paso a paso. Avancemos, por favor. Bien, seguimos con Yaddad y ahora dice Yaddadna, Yaddadna, Gurfetna, Embareh, Ulawanna, El Hitan, Lon Abiad. جددنا غرفتنا امبارح ولونا الحيطان لون ابيض. Vamos por partes. جددنا غرفتنا امبارح ولونا الحيطان لون ابيض. جددنا غرفتنا امبارح ولونا الحيطان لون ابيض. La traducción de eso es: renovamos, جددنا, nuestra habitación, غرفتنا, caso posesivo, جددنا غرفتنا, renovamos nuestra habitación, امبارح, ayer. Y la wanna, pintamos, el hitan, las paredes, lon abyad, color blanco. Jaddadna ghurfetna mbareh, u la wanna, el hitan, lon abyad. Renovamos nuestra habitación ayer y pintamos las paredes color blanco. Está destacado el verbo jaddadna y la wanna, para que ustedes lo puedan identificar rápidamente. Jaddadna ghurfatna mbareh u la wanna el hitan lon abyad. Renovamos nuestra habitación ayer y pintamos las paredes color blanco. Eso. Vamos a la siguiente, por favor. Bien, ahora tenemos una negación del verbo jaddad y dice: نحن ما جددنا غرفتنا وما لونا الحيطان لأن نضيفة. نحن ما جددنا غرفتنا وما لونا الحيطان لأن نضيفة. Eso es. Por partes. Nahna. Ma jaddadna. Ghurfitna. Uma lawanna. Uma lawanna. El hitan. Li anna indife. Li anna indife. De corrido. Nahna. Ma jaddadna ghurfitna. Uma lawanna el hitan. لأن انضيف. Bien, la traducción de eso es: nosotros no renovamos, نحن ما جددنا غرفتنا, nuestra habitación, وما لونا, y no pintamos,
el hitán, las paredes, li anna ndife, porque limpia, pero es porque está limpia. Recuerden nuevamente que el verbo ser estar realmente no se pone en la frase. Nahna ma jaddatna lughurfetna u ma lawanna alhitan li anna ndife. Nosotros no renovamos nuestra habitación y no pintamos las paredes, el hitán, li anna, porque ella, las paredes. Recuerden que el plural de cualquier sustantivo es femenino, entonces het, pared, hitán, paredes. Por eso usamos li anna, porque ella, las paredes, endife, está limpia. Qué bien que estén limpias las paredes. Siguiente, por favor. Vamos a ver cómo construir con una frase con la conjugación y en base a la anterior, el caso posesivo. Vamos a ver. Jaddadna, jaddadna, gurfetna embareh, ulawanna hitana, lon abiad. Jaddadna, gurfetna embareh, ulawanna hitana, lon abiad. Hay que recordar siempre que el caso posesivo entra al sustantivo, no entra al verbo. Entonces, la wanna, el na, no es caso posesivo, es conjugación del verbo en pasado en nahna. No olvidar. Jaddatna ghurfetna embareh ulawanna hitana lon abiad. Jaddatna ghurfetna embareh ulawanna hitana lon abiad. Eso significa, perdón, renovamos jaddatna ghurfetna, nuestra habitación, embareh, ayer, y lawanna, pintamos, nahna lawanna, pintamos hitana, sus paredes, las paredes de ella, de la habitación, ahí está el caso posesivo, lon abia, color blanco, lon abia, color blanco. Entonces, jaddadna ghurfetna embareh ulawanna hitana lon abiad. Renovamos nuestra habitación ayer y pintamos sus paredes color blanco. Eso es. Vamos a ver, ¿qué hay en la siguiente? Seguimos. Jaddad con caso posesivo. Ahora con negación del verbo. Ma jaddatna ghurfetna embareh u ma lawanna hitana li anna ndife u helwe. Ma jaddatna ghurfetna embareh u ma lawanna hitana li anna ndife u helwe. Eso es. ما جددنا غرفتنا امبارح وما لونا حيطانا لأن نظيفة وحلوة. La traducción de eso es, queridos amigos, no renovamos, ما جددنا, no renovamos, غرفتنا, nuestra habitación, caso posesivo, امبارح, ayer, umalawanna, y no pintamos hitana, sus paredes, caso posesivo, porque lianna ndife, están limpias, uhelue, y hermosas. Nuevamente repito que el hitan es el plural del het, y todo plural en árabe es femenino, por lo tanto usamos un adjetivo femenino. Hitana ndife uhelue, por eso es la construcción. ما جددنا غرفتنا امبارح وما لونا حيطانا لأن نظيفة وحلوة. No renovamos nuestra habitación ayer y no pintamos sus paredes porque están limpias y hermosas. Eso es. Avancemos, por favor. Jaddad, nuevamente, seguimos con Jaddad hasta ahí dominarlo bien.
Nasim o Tarek Jaddadu, hay otra conjugación ahí, Nasim o Tarek Jaddadu Shoglhom o Halla Hom fi Amman Mish fi Madaba. Nasim o Tarek Jaddadu Shoglhom o Halla Hom fi Amman Mish fi Madaba. Tengan paciencia, porque una vez que dominemos bien las frases pequeñas, vamos a dominar los textos largos, con significado más rico, ¿cierto? Pero la idea es ir paso a paso. Nasim, utarek, jaddadu, jaddadu, shoglhom, halla, hom, fi amman, mish, fi madaba. Esa es la frase. Y la traducción es, Nasim, y Tarek renovaron, hom yaddadu, ojo con la conjugación ahí, yaddad, él renovó, yaddadu, hom, ellos renovaron. Nasim y Tarek, yaddadu, renovaron, shogol hom, su trabajo, o sea, el trabajo de ellos, el hom, uhalla, y ahora, hom, ellos, fi amman, están en amman, Mishfi Madaba, no en Madaba. Amman, la capital de Jordania. Madaba, una pequeña ciudad al sur, ¿cierto? De Amman. Perdón si estoy equivocado. Está cerca de Amman, como a 15 a 20 minutos en auto. Y es muy importante porque en esa pequeña ciudad de Madaba hay una iglesia ortodoxa de San Jorge, donde en el centro de la iglesia hay, es muy conocido esto, hay un mosaico que contiene un mapa del Medio Oriente del siglo II, III, con toda la distribución de ciudades, de zonas y también de movimientos de gente. Así que es muy importante. Se llama la Iglesia del Mapa, en Málaga. Así que, Nasim utarek jaddadu shoglhom, uhalla hom fi amman, mish fi madaba. Nasim y Tarek renovaron su trabajo y ahora ellos están, no se escribe, pero se entiende, están en Amman, no en Madaba, Jordania. Siguiente, por favor. Vamos a wassaj y naddaf. Dejamos el jaddad. Wassaj, él ensució. Naddaf, él limpió. La frase que tenemos con esos dos verbos es entu wassajtu ektir maktabna fil jama udalal naddafatu en bares más a mira. Tienen conjugación y tienen caso posesivo. En tu wasajtu ektir maktabna fil jama'a. Udalal naddafato en bares más a mira. Palabra por palabra. En tu wasajtu ektir maktabna fil jama'a udalal naddafat o naddafato embareh ma'a samira. Embareh ma'a samira. Entu wassajtu ktir maktabna fil jama'a udalal naddafato embareh ma'a samira. Ma Samira, muy gentil Samira. Bien, ¿eso qué significa? En tu, ustedes. Wasajtu, ensuciaron. Wasaj, él ensució. Wasajtu, terminación de en tu, ustedes, o vosotros, como ustedes quieran. Wasajtu, ustedes ensuciaron. Ektir, mucho. Maktabna, nuestra oficina, caso posesivo. Maktab, oficina, maktabna, nuestra oficina. Fil yama, en la universidad. Udalal, idalal, naddafato, naddafat, higye naddafat, conjugación del verbo naddaf, higye naddafat, y naddafato es para la oficina, en bareh, ayer, ma Samira, ayer con Samira. Entu, wassajtu, iktir, maktabna fil jama.
Udalal naddafatu embareh ma samira. Ustedes, ento, wasahtu, ensuciaron, ektir, mucho, maktabna, nuestra oficina, fil jama, en la universidad, udalal, idalal, naddafatu, la limpió, la aseó, embareh, ayer, ma samira, con samira. Ese ma es el con, ma apóstrofe, con. No es la negación del verbo, ojo, por eso se escribe ma, con Samir. Ustedes ensuciaron mucho nuestra oficina en la universidad y Dalal la limpió ayer con Samira. Eso es. Siguiente, por favor. Ahí tenemos un caso negativo, ¿cierto? En tu wasahtu ktir maktabna fil jama udalal ma naddafatu embareh ma samira. Entu wasahtu ktir maktabna fil jama udalal ma naddafatu embareh ma samira. Entu wasahtu ektir maktabna fil jama udalal ma naddafatu embareh ma samira. Muy parecido al anterior, pero hay una negación ahí. Entonces, decimos, ustedes ensuciaron mucho. Entu, ustedes, wasahtu, ensuciaron, ektir, mucho. Maktabna, nuestra oficina. Fil jama, en la universidad. Udalal, idalal, manaddafato, no la limpió en bares ayer, ma samira, con samira. Se ensució y no se limpió la oficina. Eso es. Está tomada la anterior, ¿cierto? Para que ustedes vean que en una la limpian con samira, en otra no la limpia con samira, con la sola adición de la partícula negación del verbo, que es ma, no ma. Entonces, ustedes ensuciaron mucho nuestra oficina en la universidad y Dalal no la limpió ayer con Samira. Eso es. Siguiente, por favor. Entonces, seguimos con wasaj y naddaf. Ensució y limpió. Naddafu beithom emnih li'anno abuhom Ija embareh ben ba'id ma ahu. Naddafu beithom emnih li'anno abuhom ija embareh ben ba'id ma ahu. Son frases tomadas de los estudios y de Gorfet Widad. Abuhom ija embareh ben ba'id. Naddafu beithom emnih li'anno abuhom ija embareh min ba'id ma ahu. De golpe toda la frase, naddafu beithom emnih li'anno abuhom ija embareh min ba'id ma ahu. La traducción de eso es naddafu, ellos limpiaron, ¿cierto? Pero ya podemos omitir el pronombre, porque limpiaron, ellos limpiaron. Naddafu, limpiaron. Beithom, la casa de ellos. Emnih, bien. Recuerden el capítulo de las cortesías. Emnih, emnih, amnah. Naddafu, limpiaron. Beithom, la casa de ellos. Emnih, bien. Li'anno, ¿por qué? Li'anno, ¿por qué? Abuhom, abuhom, caso posesivo. El padre de ellos, abu. El padre, hom, de ellos. Porque el padre de ellos, abuhom, ella en bareh, llegó ayer, men ba'id, desde lejos, de lejos, ma ahu, con su hermano. Naddafu beit hom emnih, li anno abuhom, ella en bareh, men ba'id, ma ahu. Limpiaron la casa de ellos bien, porque el padre de ellos llegó ayer de lejos con su hermano.
Ahora, si ustedes quieren, pueden decir Nantafum Nih Beitum. Es lo mismo. Limpiaron bien la casa de ellos. El orden de los factores no altera el producto, como se dice por ahí. Así que, a jugar con las palabras. Limpiaron la casa de ellos bien porque el padre de ellos, Abuhom, llegó ayer de lejos con su hermano. Esa es la traducción. Siguiente, por favor. Vamos con wasaj unaddaf nuevamente y negación del verbo. Ma naddafu beithom. Ma naddafu beithom li annu ndif u emrattab. Ma naddafu beithom li annu ndif u emrattab. Hay que saber el adjetivo, chiquillos. Ma naddafu beithom li annu ndif u emrattab. Muy fácil la traducción de eso es no limpiaron o no asearon, como ustedes quieran. No limpiaron manaddafu la casa de ellos, Beit Hom, le anno, porque ndif está limpia u embrattab y ordenada. Gente limpia y ordenada. Recuerden que la casa está ndif y embrattab en árabe, pero está limpia y ordenada en español, ¿no? Por el tema del género del sustantivo. Ma naddafu beithom li anno ndif emrattab. No limpiaron la casa de ellos porque está limpia y ordenada. Esa es la traducción. Bien. Avancemos, por favor. Atash, ¿no? Recuerden que atash es él tuvo sed, ¿no? Viene de achan, sediento. Achane, sedienta. Achanin, sedientos. Pero al principio, si ustedes vuelven atrás, pues se van a dar cuenta que redujimos el achan, sediento, al verbo en pasado, atash, él tuvo sed. Entonces, la frase que nos corresponde es atashet ektir fi shogli ma farid fi madrasidna fi shmal Beirut. Atashet ektir fi shogli ma farid fi madrasidna Fishmal Beirut. También hay un punto cardinal, caso posesivo, conjugación del verbo, ete, recuerden, atashet, ektir, fishogli, ma'farid, fi madrasetna, fishmal Beirut. Entonces, palabra por palabra, atashet, ektir, fishogli, ma'farid, fi madrasetna, fishmal Beirut. Esa es la frase. Atashet ektir fi shogli ma farid fi madrasetna, fishmal Beirut. Y eso significa, tuve mucha sed. Atashet ektir, tuve mucha sed. Me sentí muy sediento, esa es la idea, pero en verbo. Tuve, repito que el verbo tener sed no existe un verbo, ¿no? Así que ocupamos esa construcción. Tuve mucha sed. Atashet ektir fishogli, en mi trabajo, caso posesivo, fishogli, ma farid, con farid, fi madrasetna, en nuestro colegio. Fishmal Beirut, en el norte de Beirut. Tuve mucha sed en mi trabajo con Farid en nuestro colegio en el norte de Beirut, ¿cierto? Interesante el verbo atash porque significa tener sed en una palabra, ¿no? Así que atashet ektir fi shogli ma Farid fi madrasetna fi shmal Beirut. Tuve mucha sed en mi trabajo con Farid en nuestro colegio en el norte de Beirut, el Líbano, que hace poco el día 22 celebró un año más de independencia. El 22 de noviembre es la independencia del Líbano. Así que, kulluna lil watan lil ula lil alam. Es el himno del Líbano. Felicidades a todos los libaneses que nos estén escuchando, nos sigan, ¿cierto? Porque es una fiesta hermosa. Yo estuve 6 años allá y era una fiesta nacional muy bella. Así que, felicidades para todos los hermanos libaneses. Bien, adelante por favor. Atash, seguimos con atash, ¿cierto? Conjugado. Así que
عطشتي كتير لأنه المي في بيتك قليل وسخن. وسخن. Entonces, عطشتي, está el verbo عطش, hay que saber de qué pronombre termina T-I para saber de qué está hablando. عطشتي كتير لأنه المي في بيتك قليل وسخن. عطشتي كتير لأنه الماي في بيتك قليل وسخن. عطشت كتير لأنه الماي في بيتك قليل وسخن. القليل se puede decir قليل, ¿cierto? La ق se puede reemplazar, se puede omitir, decir قليل. La traducción de eso es: tuviste mucha sed. عطشتي كتير, tuviste mucha sed. لأنه, ¿por qué? El mai, el agua. El mai es el agua. في بيتك, en tu casa. Y si termina en ek, el sustantivo, caso posesivo, y عطشتي, termina en ti, pronombre en ti. Así que en ti. عطشتي كتير, tuviste mucha sed. لأنه المي, porque el agua في بيتك, en tu casa, es poca, قليل y caliente, سخن. El agua es muy poca y está caliente, así que tuviste mucha sed aún. Esa es la idea. Siguiente, por favor. Seguimos con el verbo عطش, conjugado y negado. ما عطشت كتير. ما عطشت كتير لأنه المي في بيتنا كتير وبارد. ما عطشت كتير لأنه المي في بيتنا كتير وبارد. كتير وبارد. ما عطشت كتير لأنه المي في بيتنا كتير وبارد. Eso. La traducción de eso es: no tuve mucha sed, ma atashet ektir, no tuve mucha sed, li anno, porque el mai, el agua, fi beitna, en nuestra casa, ektir es mucha, ektir, ubared y fría, hay mucha agua y fría, así que no alcanza a tener sed, esa es la idea, ¿cierto? Ma atashet ektir le anormai fi beitna ektir ubaret. No tuve mucha sed porque el agua en nuestra casa es mucha y fría. Eso es. La siguiente, por favor. Vamos a ver ahora akal con daras. A ver cómo se mezclan estos dos verbos. Akal, él comió. Daras, él estudió. La frase. Les aviso que empieza el hambre ahora, cuidado. أكلنا مقلوبة في بجالة مع فريد وبعدين درسنا في جامعتكم في بيت لحم. أكلنا مقلوبة في بجالة مع فريد وبعدين درسنا في جامعتكم في بيت لحم. في بيت لحم. أكلنا مقلوبة في بيت جالة مع فريد وبعدين درسنا في جامعتكم في بيت لحم. Recorrido por Palestina querida. أكلنا مقلوبة في بيت جالة مع فريد وبعدين درسنا في جامعتكم في بيت لحم. Traducción de eso es: akalna, comimos. Maqlube es maqlube, una comida típica palestina, ¿cierto? Que es arroz con berenjena o coliflor, lo que sea, con carne, diferente. Se hace una olla y una vez que está listo, eso está cocinado, graneado, se da vuelta la olla en una bandeja y se saca la olla y queda una torta armadita de ese guiso. Por eso se llama maqlube, porque maqlube significa dar vuelta.
voltear. Para el que no sepa, muchos dicen, vamos a comer maklub hoy día. Y el maklub es eso, volteado, dado vuelta, maklub. Entonces, acá en la maklub, comimos maklub. Fi bejala, en bejala. Ma farid, con farid. Ubaden, y después, darasna. Estudiamos, nosotros, darasna. Estudiamos. Fi jama'atkum, en vuestra universidad. Jama'atkum, caso posesivo. En vuestra universidad, fi Beit Lahem, en Belén. Beit Lahem significa Belén. Entonces, akalna maklube fi bejala ma'afarid, ubaden darasna fi jama'atkum fi Beit Lahem. Comimos maklube en bejala con farid, y después estudiamos en vuestra universidad en Belén. Dicen que uno cuando va a Palestina le hacen muchas comidas, pero la comida típica y de para poder recibir a una persona en forma honrosa, ¿cierto? Es el maklube. Así que ojo con eso, lo pueden buscar, si el que no lo conoce lo puede buscar, ¿cierto? Una comida muy rica y es muy llamativo eso, dar vuelta a la olla y que salga la tortita hecha de arroz, verduras, cocidas, fritas y carne y todo eso. Así que, finalmente viene con una capa de tomate y le pican perejil encima para adornar. Así es el maklube. Es muy rico, muy sabroso. Bien, vamos a la siguiente, por favor. Seguimos con akal y daras. Vamos a negar un poquito. Ma akaltu warak dawali ma'ana. Ma akaltu warak dawali ma'ana fi bayt alal. Uma darastu fil jama'a ma'anasi. Ma akaltu, terminación TU, hay que ver de qué pronombre es. Ma akaltu, warak dawali ma'ana fi beit dalal. Uma darastu fil jama'a ma'anasi. Esa es la frase. Última vez. Ma akaltu warak dawali ma'ana fi beit dalal. Uma darastu fil jama ma nasi. Ma akaltu warak dawali ma'ana fi beit dalal. Uma darastu fil jama ma nasi. Esa es la frase. Y la traducción es la siguiente. Está en vosotros para no confundir con, porque digo, no comieron, puede ser ellos, ¿cierto? Entonces, para diferenciarlo de ellos, no comisteis, ustedes no comieron. Para no confundirlo con ellos comieron, no comieron ellos son o ustedes. Entonces, solamente para diferenciar, ma akaltu, no comisteis, warak dawali, hojas de parra, ma'ana, con nosotros, ma, significa con, na, caso posesivo, ma'ana, con nosotros, no comisteis hojas de parra con nosotros, fi beit dalal, en la casa de dalal, fi beit dalal, en la casa de dalal, uma darastu, y no estudiasteis, o ustedes no estudiaron, fil jama, en la universidad, ma nasim, con nasim. Si se dan cuenta ahí, hay una diferencia entre el ma nasim, con nasim, ma akaltu, no comisteis. Así que ojo en el ma y el ma, con la en. Ma akaltu warak dawali ma nafi beit dalal, uma darastu fil jama ma nasim. No comisteis hoja de parra con nosotros en la casa de dalal, y no estudiasteis en la universidad con Nasir. Esa es la frase. Les dije que les iba a dar hambre. Así que vamos a terminar rápido y voy a tomar once. Así que ya. Vamos a la siguiente, por favor. Akal. Vamos a ver, seguimos con akal, akal. Comer, comer, comer. Nasim, akal, kusa mahshe, udalal, akalat, kubbe figurfta, ma'abua. لأنه مطبخهم مش نظيف ومش مرتب.
Nasim, Akal, Kusa, Mahshi, Kusa, Mahshi, Udalal, Akalat, Udalal, Akalat, Kubbe, Figurfta, Ma'abua, Li'anno, Matbahum, Mesh, Ndif, Umesh, Emrata. Esa es la frase. Nasim akal kusa mahshe, udalal akalat kubbe fi ghurfta ma'abua, li'anno matbahum, mesh ndif, umesh emrattab. Bien, la traducción de eso es, Nasim, akal, comió, kusa mahshe, zapallo relleno, kusa mahshe. El kusa es el zapallo. Mahshe relleno. Nasim comió zapallo relleno. Nasim akal kusa mahshe. Udalal, akalat, comió. Ella comió. En español, Nasim y Dalal lo mismo. En árabe se diferencia. Huwe de hiye. Entonces, udalal akalat y Dalal comió. Kubbe, ¿cierto? Todo el mundo conoce el kubbe, que es el famoso crudo árabe, ¿cierto? Carne con especias, cebolla y burgol crudo, puede hacerse cocido también. Udalal, akalat, y Dalal comió, kubbe, figorfta en su habitación, ma'abua, con su papá, abu, papá, a de ella, caso posesivo, ma'abua, con su papá, le'anno, porque, matbahom, la cocina de ellos, matbah, cocina, hom, de ellos, caso posesivo, le'anno matbah hom, la cocina de ellos, mishandif, no está limpia, umishemratab, y no está ordenada, ndif, umratab, mishandif, umishemratab, no está limpia y no está ordenada. Nasim akal kusa mahshe udalal akalat kubbe fi ghurfta ma'abua li'anno matbahum mish ndif u mish emrattab. Nasim comió zapallo relleno y Dalal comió kubbe en su habitación con su papá porque la cocina de ellos no está limpia y no está ordenada. Así que tuvieron que irse a las habitaciones. Bien. Siguiente, por favor. Vamos con Katab y Daras. Ya estamos casi terminando, así que paciencia y ánimo, chiquillos. Paciencia y ánimo. Katab y Daras. Fi madrasetna katabna ktir. Ufi beitna darasna qalil li'anno ba'id ktir. Fi madrasetna katabna ktir. Ufi beitna darasna qalil. Le'anno ba'id ktir. Qalil puede ser alil, ¿no? No lo olviden. Fi madrasetna, caso posesivo, fi madrasetna, katabna ktir, ufi beitna, darasna qalil, ufi beitna, darasna alil. Le'anno ba'id ktir. Le'anno ba'id ktir. Fi madrasetna katabna ktir, ufi beitna darasna alil, o qalil, li'anno ba'id ktir. La traducción de eso es, en nuestro colegio, fi madrasetna katabna ktir, escribimos mucho, ufi beitna, y en nuestra casa, darasna qalil, estudiamos poco, li'anno ba'id ktir, porque está muy lejos. Entonces llegamos cansados del colegio. Fi madrasetna katabna ktir, ufi beitna darasna qalil, o alil, li'anno ba'id ktir. En nuestro colegio escribimos mucho y en nuestra casa estudiamos poco porque está muy lejos. Esa es la frase. Yo no sé si se dan cuenta lo simple que es cuando uno conoce y maneja el vocabulario.
escribir en árabe o traducir del árabe. Así que muy fácil. Siguiente. Darasna con akal. Estudió y comió. Darasti ma samira fi beitek u ba'den akaltu shawarma jam shogli el masa. Darasti ma samira fi beitek u ba'den akaltu shawarma jam shogli el masa. Darasti ma samira fi beitek u ba'den akaltu shawarma jam shogli el masa. Muy simple. Darasti, ¿tú? Del pronombre que termina en la misma terminación, darasti, en ti. Entonces estamos hablando con una mujer. La traducción es darasti, tú estudiaste o estudiaste, está hablando con una mujer. Estudiaste, darasti, con Samira, ma Samira, en tu casa, fi beitek, está hablando una mujer, por lo tanto, caso posesivo femenino, fi beitek, en tu casa, ubaden, y después, akaltu, comisteis, o comieron ustedes, ¿cierto? O sea, tú con Samira, shawarma, shawarma, jam shogli, al lado de mi trabajo, jam shogli, al lado, jam shogli, mi trabajo, caso posesivo, akal tu shawarma jam shogli, comisteis o comieron ustedes shawarma jam shogli, al lado de mi trabajo, el masa, por la tarde, de masa al ger, no lo olviden, el masa, por la tarde. En caso de momentos del día, ¿cierto? Cuando uno está hablando, dice el momento del día, solo el masa, todo lo que ustedes quieran. Darasti ma samira fi beitek u ba'den akal tu shawarma jam shogli el masa. Estudiaste con Samira en tu casa y después comisteis o ustedes comieron shawarma al lado de mi trabajo por la tarde. Eso. ¿Qué más hay? A ver. Sorpréndame. Bien. Katab con Daras. Él escribió con él estudió. Bien, ahí parece que hay negación de verbos. Vamos a ver. Ma darasti ktir ma samira fil beit el leil. Le anna ktir atshane u ma katabet ktir fil jama el sobor. Ma darasti ktir ma samira fil beit el leil. Le anna ktir atshane وما كتبت كثير في الجامعة الصبح. ما درستي كثير مع سميرة في البيت الليل لأن كثير عطشانة وما كتبت كتير في الجامعة الصبح. الصبح. ما درست كتير مع سميرة في البيت الليل لأن كتير تشاني وما كتبت كتير في الجامعة الصبح. Y esa frase significa lo siguiente. No estudiaste, le está hablando a Enti, ¿eh? Por eso daraste. No estudiaste, ma darasti ktir, no estudiaste mucho, ma Samira, con Samira, fil beit, en la casa, el leil, por la noche. Li anna ektir atshane, porque ella estaba muy sedienta. Hay un pequeño refalte ahí, porque ella estaba muy sedienta. Uma katabat, y no escribió mucho, uma katabat ektir, y no escribió mucho, umá katabat ektir fil jama, en la universidad, soboh, por la mañana. Entonces, ma darasti ektir ma samira fil beit el leil, le anna ektir atshane, umá katabat ektir fil jama, soboh.
no estudiaste mucho con Samira en la casa por la noche porque ella estaba muy sedienta y no escribió mucho en la universidad por la mañana. El llama es sopa. Esa es la traducción. ¿Qué más? Se acabó. Shukran Ektir, Allah yatikun la afia, shabab. Shukran Ektir. Si hay alguna pregunta, algún comentario, algún aporte, es el momento de hacerlo, por favor. Así que quedo a vuestra disposición. Amparo Águila, como siempre, marhababuna, marhabten, amparito. Ojalá que esté disfrutando las clases. Mirbat, marhababuna, marhabaten, ahla mirbat. Siempre presente Mirbat y Juan Carlos está por ahí. Moniquita, Mónica Bernal Hernández, marhaba. Marhabten, séptima región. Mario Armando Ortiz Bonilla, marhaba, ahlen. Kifak Mario Armando Ortiz, ahla usahla. Rebeca Atalla Pavés, neshkoralla, alhamdulillah, Rebeca. Neshkoralla siempre. Antonio Martínez Jiménez, apenas comienzo a ver sus clases, son geniales. No, lo que son geniales no son las clases, lo que es genial es el grupo que nosotros tenemos de gente que nos acompaña, Antonio Martínez, y que colabora mucho con sus comentarios, sus preguntas. Es muy importante eso de que estamos haciendo comunidad. Más que clases, es un grupo que aprende juntos. Elena Abshar, la nenita, muy buena la clase. Soy alguna, está mirando, concentrada y feliz. Saludos a los tatis. ¿Ah? La tía Zoila, el tío Samir, que disfrutan mucho esta cosa. Salvador Naim Macluf, ¿podemos saber esta iniciativa de la cultura entera en Chile y Latinoamérica? Sin duda. Sí, Salvador Naim, hay que ponerse con plata. Directamente, no mandar mensajes, sino que ponerse con plata. Así que, por favor, aquí las palabras están de más y los discursos están de más, hay que ponerse una cuota mensual o una cuota anual, ¿cierto? Esa es la única forma de apoyar. Muchas gracias, Salvador. Johnny B., saludos de Argentina y gracias por otra clase. De nada, Johnny B. Esto es un agrado, ¿cierto? Así que bienvenido, Johnny B., desde Argentina. Muchas gracias. Andrew Seth, hola, gracias. De nada. ¿Por qué no? Muy bien. Bienvenido, Andrew Seth, o Seve. Solitaria 67. Marhaba, un saludo de España. En el programa número 2 explicó los saludos, pero los atemporales no dijo cómo se dice adiós. Puede decirlo, bendiciones. Parece que dijimos que el de adiós es ilalika o narakom, o a ver, creo que era, sí, era ilalika, narakom o belezen. Hay tres formas de despedirse, de decir adiós, ¿cierto? Así que hay que revisar bien solitaria 67 el capítulo de los saludos. Narakom, ilalika o belezen. Muchas gracias, solitaria 67. También todas cosas apoyan. William Albornoz, saludos de México. Saludos desde Chile. William Abornoz, bienvenido. Muchas gracias. María Gladys Paladini, hermosa y siempre esperada clase. Ya entramos, el viernes ya entramos nosotros en ansiedad porque queremos estar con ustedes los días lunes. Así que muchas gracias, María Gladys, muchas gracias. Néstor Verne, ahí estaba Néstor. Buenas tardes, perdón por llegar tarde. No importa, Néstor. Lo importante es que llegaste, ¿cierto? Y si te perdiste algo, lo revisas. Ya saben todos ustedes que esto está transmitido en vivo, pero grabado inmediatamente en las plataformas de Arabtec. No sé qué, porque dice un idioma que no entiendo. Qué bonito se escucha la pronunciación. Muchas gracias por enseñar. No, ustedes, gracias por estar ustedes, porque ¿qué saco yo con estar si no hay nadie escuchando? Ustedes son el sustento de esto. Así que muchas gracias por estar y por apoyarnos. Lingua viva. ¿Qué tipo de árabe es este? ¿Es libanés, sirio? Es una respuesta, una pregunta que hemos respondido muchas veces. Lingua viva parece que es de Brasil. Este idioma, lengua viva, es el idioma coloquial de Líbano, Siria, Jordania, Palestina, todo el Medio Oriente y todo el mundo árabe. En general, el norte de África, Egipto, Libia, Túnez, Marruecos, ¿cierto? Irak. En general, todo esto lo entienden fácilmente todo el mundo árabe. Así que eso es un idioma coloquial que nos va a permitir, como digo siempre, viajar al Medio Oriente pronto y podernos desenvolver fácilmente. Dani dice, la Dani, no podré estar presente, solo escuchar, podré escribir mañana. Bueno, está escribiendo, así que está bien, Dani. No hay problema. Nicolás Lara Zurreda, Marhabuna, ¿cuál es la diferencia entre Salamat y Salamtak? Salamat significa pases, ¿verdad? Te deseo las frases. Salamtak, que es diferente, significa te deseo salubridad, ¿cierto? En general, Salamtak se le dice un hombre cuando está enfermo,
a una mujer Salamtek y a una a un grupo Salametcom. Esa es la diferencia. Salamate es un saludo y el Salamtek es un deseo de buena salud. Eso es. Gracias, Nicolás. ¿Cómo se dice está embarazada? Las preguntas de Nicolás Lara. ¿Cómo se dice está embarazada? Yehebla. Yehebla. Ah, la usará, ¿no? Así que la señora la polva está jebla, así que igual sería bonito tener que nazca un hijo. Una Mario Borda, una pregunta. ¿Wasaj con la ja o con la ga? ¿No? El wasaj, Mario, se escribe wa sin ja. No lleva re, ¿ah? No es con wasaj. Es wasaj. Wa sin s j. O sea, es wa de u s de s j. Wasaj. No es wasaj. Bechtato, como siempre, gracias por la dedicación al trabajo. Gracias a usted por estar, pues Bechtato. Es un agrado, ¿sí? Esto no lo voy a dejar de repetir nunca. Es un agrado. Para nosotros está de más su agradecimiento porque lo hacemos con mucho grado, con mucho cariño y con mucha vocación, ¿cierto? Así que muchas gracias. Guillermo Arteaga nos dice, saludos profesor, gracias por su tiempo y enseñanza, saludos de la octava región, Mulchen. Muy bien, saludos a la querida Mulchen, donde hay gente muy querida. ¿Ah? Ahí estaba el tío Najib Kunkar, ¿cierto? Un gran amigo, un gran paisano de la zona. Saludos a la familia Kunkar. Vivi Huanca, buenas tardes, profesor. He perdido varias clases por razones laborales. ¿Cuándo volverá el curso desde cero? Me gustan sus clases, usted explica muy bien, muchas gracias. Vivi Huanca, el curso está disponible, está en las redes de Arab TV. Tienes que buscar en Facebook, o tienes que buscar en YouTube, Arab TV, o tienes que buscar en la página www.arabtv.cl. ¿Por qué? Porque estos cursos se hacen en vivo, es verdad que son transmitidos en vivo, pero quedan grabados, ¿cierto?, a disposición de todos ustedes. Quiero que los revisar desde cero. Están todos numerados, están todos ordenados. Hay una lista de reproducción. Tú entras a la lista de reproducción, clase 1, 2, 3, 4, las puedes ver cuando quieras y de donde quieras. ¿Sí? Muchas gracias, Vivi. Solitario 67, otra vez. Desde que veo las clases anteriores grabadas en YouTube, siempre la acompaño con un rico y espumante café arábigo. En mi caso, descafeinado, que si no, no duermo. Está bien. Cada uno tiene su diferente complexión física, así que muy bien. ¿Ah? Es una excelente compañía, un café árabe descafeinado, y yo agregaría por ahí un mamul, un aristelos, un dulcecito árabe, ¿cierto? Siempre, ojo, el café siempre va con un vasito de agua, porque antes de tomar café, te lavas la boca con el agua, ¿cierto? Algún día les voy a contar la historia, no sé si el equipo de TV de Arab TV me da permiso de contar la historia del café con el agua, así que muy interesante esa historia. Son las... Esto es así, la nuestra oportunidad. Paola Eugenia, Marhaba Luna, saqué el apellido, pero soy la misma de cada lunes, aprendiendo de sus conocimientos. No vaya a pensar que falté a clase. Abrazo y shukran, ya serán. Hazla usada la Paola Eugenia. Ojalá, parece que es Paola Tazbaz, no sé. Así que bien. Amparo Águila Jiménez, excelente clase como siempre, excelente concurrencia, y ojalá que le haya gustado, esa es la verdad, ¿cierto? La verdad es que Juan Carlos Rosa, muchas gracias Juan Carlos. Marido de Mirvita, un abrazo grande para tu señora y para tu hija Mirvat. Y a la tía Violet también. Karime Mansur, muchas gracias. ¿Ah? Genio, bueno, no soy ningún genio, olvídalo, nunca. Así que saludo a Karimita con su Mafalda. Eso. ¿Ah? Así que Roberto Jave, buena la clase, buena, shukran. Hazla, usazla, Roberto Jave, muy bien. Seguir aprendiendo nomás, Roberto, tirá, porque queremos ir a Bejala el próximo año, ojo. ¿Ah? Y no andar perdido. Por lo menos desenvolverse solo. Jocelyn Fernández, Marhaba, profe. Presente aquí, los saludos del hermoso pueblo de Mafil. Siempre ahí Valdivia presente. Profe, una pregunta, ¿qué significa alumma? Siempre lo escucho en la casa. Allahumma o alumma, ¿no? Hay dos palabras en las canciones árabes. Alumma o allahumma. No sé a cuál se está refiriendo. Si es alumma, significa vamos. Es como el sinónimo de yalla, alumma. Y si es Allahumma, significa una invocación a Dios, de Allahumma, Allah, o Dios. Eso es Allahumma. Quizás puede ser otra palabra, no sé. Gastón Azi, Marhaba, Ana Akale, Akalel, Akalet, Warak Dawali. Para la próxima convida, Gastón Azi, Warak Dawali, son muy ricas, aciditas. ¿Eh? En general, las hojas de parra se comen con laban, o sea, con yogur blanco. Nancy Abujatum Esper, gracias por la clase. No he podido encontrar la clase de los parientes.
padre, abuelo, primo. No lo vas a encontrar nunca porque no lo hemos hecho todavía, Nancy. Así que paciencia, ya vamos a la clase de los parientes y muchas otras cosas más. Daniela Paredes, profesor, quiero saber cómo se dice me quiero casar contigo en árabe. No puedo porque soy casado, así que no puedo decirte. Ya, no importa. Daniela, se dice Ana Bedi Ayauzek. Me quiero casar contigo, te quiero desposar. Ana Bedi Ayauzek. Me quiero casar contigo. Daniela Paredes se quiere casar. Va a pedir la mano del novio. Angelique Conde. Una clase muy completa y muy bien explicada. Muchas gracias, Angelique. Con mucho cariño se hacen las clases. Disculpen los pequeños errores que hay, pero a veces pasan. Luis Altit, muchas gracias, estimado. Muchas gracias a ti, Luis. Recuerda que te nombramos y te agradecimos al principio por tu donación. Así que muchas gracias. Ojalá se repita pronto. Emiliano Cruz, me gustan mucho las clases. A nosotros nos gusta mucho hacerlo y transmitirlas. Estamos muy contentos, Emiliano Cruz. Así que ojalá sigas. Andrew Habe, grande abuna, kifa, kaslausala, Andrew. Mit salame, habibi. Kif sahta, kinshallah mnih. Nahna kilimna, alhamdulillah. Ba'atilna salam. Alvinia Fanyi, saludos de Chile, segunda vez que estoy en clases, gracias por el tiempo que nos da para aprender. Muy bien, Alvinia, gracias por estar. Ojalá que no sea la segunda, que te empieces a repetir siempre los lunes en vivo, o si no, ver las clases en las plataformas de la TV. Así que, bienvenida Alvinia Fanny. Emir Munir, saludos de Curacautín, novena región, alhamdulillah, neshkorallah. Saludos para ti, Emir, a Curacautín, también una bella zona. Chiquillos, muchas gracias, fue una clase intensa, ¿cierto? Pero les quiero repetir estos pequeños avisos que tengo que dar, ¿cierto? Porque la nobleza obliga, nosotros somos nobles en Arab TV, un canal noble. Tenemos que, en primer lugar, repetir el agradecimiento a Humberto Canaguati de Tegucigalpa, que nos hizo un aporte monetario importante. Yolanda Cruz Lancina, que desde España se molestó y nos hizo una transferencia, agradecido también. Adriana Talda, que hizo una importante también, sustancial donación, ¿cierto? Desde el sur de Chile. Muchas gracias, Adriana. La familia Atalda, la familia querida. Y el tío Luis, ¿cierto? El vecino, querido Luis Altil, que también nos hizo su aporte. Así que dijimos que hay dos pendientes que ojalá se manifiesten. Y les repito que necesitamos el aporte, necesitamos la ayuda porque no hay otra forma. Este canal no tiene auspicios, este canal no tiene mecenas, este canal no tiene, no vende publicidad, ¿cierto? Pero lo que sí estamos pidiendo es, con mucha sinceridad, con mucho cariño, que nos puedan los televidentes y los seguidores de Arab TV poder apoyar esta obra, ¿cierto? Para, repito, compra de equipos, implementación de mejores plataformas, mejores programas. Todo esto está en cuatro lugares. En primer lugar, la página web www.arabtv.cl, donde si ustedes abren internet y se meten a la página, hay una pestaña especial habilitada para donaciones a través de cuentas nacionales y del extranjero, por vía PayPal, ¿cierto? Para que puedan hacer sus donaciones en cualquier lugar del mundo. Eso en primer lugar con respecto a las donaciones. Y después, estas clases y toda la programación de Arab TV, toda la programación está disponible en www.arabtv.cl, que es la página web, y las plataformas de Facebook, Arab TV, y también YouTube, donde ustedes también pueden verla repetidamente en la lista de distribución. Y Instagram para seguir las publicaciones, las noticias, ¿cierto? Para que nos puedan seguir. Agradezco mucho, insisto por favor que hay que, lamentablemente, tenemos que donar, ¿cierto? Tenemos que apoyarnos entre todos. Esto se hace en forma mancomunada y para que el que quiera en forma más directa y pedir algún, por ejemplo, plan especial, está el mail del canal contacto@arabtv.cl para que se pongan en contacto con el equipo directivo del canal, para que puedan gestionar sus donaciones o algún tipo de ayuda que nos pueda servir para mantener este sueño, ¿cierto? Que no queremos que muera, no queremos apagar el canal, queremos que siga, pero con vocación, con fuerza, y ojalá integrándolo a todos ustedes a esta noble labor, que es la causa árabe en general y la causa palestina en particular. Los abrazo, les agradezco su audiencia. Esperamos juntarnos el próximo lunes con cosas mucho más interesantes, cosas más largas y seguir avanzando hasta llegar, ¿cierto? Ojalá esos diálogos de viajero
que nos van a llevar al avión, después bajar al aeropuerto, después ir al hotel, después pedir y salir y comprar y todas estas cosas tan lindas, visitar gente, saludar gente, que es muy interesante y muy importante para poder desenvolverse en el Medio Oriente, que es donde queremos viajar todos alguna vez. Hay gente que tiene ese sueño de visitar su patria madre, Líbano, Siria, Jordania, Palestina, Egipto, lo que sea, ¿cierto? Y todos queremos ir con un poquito de herramientas idiomáticas. Así que los abrazo nuevamente, agradezco la audiencia, agradezco los comentarios y vamos a agradecer mucho más los aportes que nos puedan hacer llegar a través de las diferentes formas que se han explicado. Los saludo, que Dios los bendiga y la aldica. Si tienes un amigo, visítalo con frecuencia, pues las malas hierbas y las espinas invaden el camino por donde nadie pasa. Ahora todo parece distinto, pero seguimos viviendo con pequeñas diferencias. Vamos al camping y hasta disfrutamos de un concierto en la mejor ubicación, Valcomping. Pequeños cambios crean nuevas formas de compartir. Y en cada momento que se comparta, siempre estará San Jorge. بشر بزانب رجعة أهلها Arab TV www.arabtv.cl